深邃的人心潮澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。挺过Emprendedores. Episodio 46. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Compraste las acciones de Talkbox del Office porque quieres combinarlas con Killing. Pero así no es como se ve. Te gusta preocuparme. ¿Qué te hizo pensar eso? Talkbox es una buena aplicación y esta es la decisión tomada por la Junta. No mi opinión personal. Ay, por favor. Le pregunté a tu departamento técnico y ya hicieron una aplicación igual, con un sistema de voz completo, pero lo mataste con una palabra. Por eso no lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? No es tan fácil como crees. ¿Y quién te dijo eso? Eso no es importante. Solo un puñado de personas lo sabe. Dime quién te lo dijo. ¿Crees que te lo voy a decir? Sí, es cierto. ¿Qué? El centro de desarrollo de Yingcheng me hizo perder mucho. Tú y yo hicimos un trato. Quien quiera que reciba este pastel de internet móvil, lo compartirá. Pero tu manera de actuar me saca de onda. Quiero que me expliques. ¿4 millones es un gran momento? Qué mala broma. Estás a punto de convertirte en un inmortal y sigues hablando de dinero. Qué triste. Cállate con eso. ¿Has visto a un inmortal pobre? ¿Crees que es fácil vivir en la montaña? Si te dejo todo antes de volverme inmortal, me moriría de hambre. Lo admito. Talkbox es genial. Pero ha llegado a su pico más alto. Esas otras aplicaciones podrían aplastarlo. Si otros pueden copiarlo, tú también lo puedes hacer. Así que pienso que comprarlo es un encubrimiento. Seguro tienes un arma secreta, una de energía nuclear. Escucha cómo me halagas. ¿Energía nuclear? ¿Vas a ser inmortal o no? ¿Por qué todas estas preguntas? Muy bien. Me iré después de una pregunta más. Si me vuelvo inmortal, ¿qué planeas hacer? Planeo aprender de ti. ¿Ser inmortal igual? No, todavía no he llegado. Continuaré con su legado hacia el comercio electrónico. Tú, Li Wenteng, todavía no estoy muerto y ¿tienes el ataúd listo? Mínimo espera que muera. Solo estaba bromeando. ¿Parezco ese tipo de persona? No pareces. Eres ese tipo de persona. Tengo que recordarte que la idea de Guo Xinyan es inestable. No se limita a comprar todo lo que dijo. Prometiste no tocar a Talkbox. No lo tocarás si eres inmortal o no. ¿Por qué siento que no cumplirás tu promesa? Ese no es tu estilo. ¿Qué quieres decir? ¿No has estado hablando con ellos? ¿Qué, tienes lentes de rayos X? ¿O será que pusiste una cámara en mi oficina? No hay necesidad de saberlo. Acabo de tener una gran oportunidad. Es una pena no compartirla. Dímelo. No hay nadie aquí, dale. Tenía una apuesta con Peng Shuiwu. En 2 meses, tendrá que beber de esa agua. ¿Ah? Estoy a punto de ganar. Gracias. Tú...
Señor Lee, la señorita Gwen está aquí. Bienvenida. Hola, señor Lee. Siéntate. Luffy sí sabe cómo entrenar a la gente. Su personal también es muy receptivo. Tengo algunas dudas. Si mi personal lo necesita, ¿podré llamarlos? Señor Lee, en nombre de los accionistas de TalkBox, vine hoy aquí para hablar sobre las acciones. ¿En nombre de los accionistas? ¿No debería ser Wu Xinian? ¿Por qué no vino? Además, TalkBox todavía me debe una deuda. Bueno, ¿quiere hablar primero de la deuda o prefiere de las acciones? Deseo que me digas por qué Wu Xinian no vino. Si ustedes no pueden tomar decisiones, no perdamos nuestro tiempo. No esperaba que fuera tan directo. Rodan dijo, la perfección no tiene superfluidad. Señor Lee, así es la cosa. Primero, sobre la deuda que mencionó, los accionistas hemos acordado que, considerando la ayuda que nos brindó, estamos dispuestos a transferir acciones equivalentes a usted al precio de mercado de TalkBox. Los honorarios e intereses del servicio serán ideales. Ok, lo acepto. Segundo, los accionistas que represento no incluyen a Wu Xinian. Son los inversionistas ángeles de TalkBox y quieren vender sus acciones en el momento adecuado y creen que es ahora. Eso no lo puedo aceptar. Lofis me vendió las acciones de TalkBox porque su negocio es el despojo de activos. Los accionistas a los que representa quieren venderlos en el momento adecuado. Entonces debe haber un gran desacuerdo en su equipo que me hará perder la confianza sobre su equipo. Entonces, no puedo aceptarlo. Ya que estás aquí, quédate y come. ¿Señor Lee? Señor Lee, es poco probable que las personas como usted y Wu Xinian tengan equipos estables. ¿Por qué crees que mi equipo no es estable? El señor Peng siempre dice, los 5 principales accionistas de Killing han estado en la lista de Hurun. Los otros 4 viven lujosamente. Y usted duerme en una cama plegable, vive en su oficina y hace el trabajo de todos. Se parece demasiado a Wu Xinian. Supuse que su equipo tampoco es estable. Empiezo a sentir lástima por Peng Shuiwu. Tu inteligencia lo paga por completo. ¿Qué es ese archivo que trajiste? Gracias. ¿Eso es todo? ¿La mitad de las acciones de todos no es suficiente? ¿Acaso no crees en Killing? ¿O tienes otras ideas? Wu Xinian ahora está desarrollando nuevas funciones. ¿Cuáles son? Solo me interesa la tecnología. Si es confidencial, no me interesa. Entonces, no lo diré ahora. Puede que los accionistas tengamos algunos conflictos, pero aún somos aliados, ¿lo entiende? No renunciaremos a nuestro apoyo a Wu Xinian. Nos quedamos con la mitad de las acciones, por lo que TalkBox tiene capacidad de desarrollo independiente. No conoces muy bien a Killing. Organiza una comida para la señorita Gwen y luego enséñale las instalaciones. Las acciones que ofreciste significan muy poco para Killing. Las quiero todas.
De lo contrario, puedo ir al mercado y preguntar si le interesa a alguien. Muestre a la señorita Gwen la salida. Estaré ocupado. Señor Lee, gracias por nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre está mal? Shinian, no lo saques de la computadora. ¿No te lo dije? Este sistema inteligente de selección de palabras no funciona realmente. Creo que ha hecho tropezar a mucha gente. No me va a afectar. Encontraré una forma de solucionarlo. Ok, me voy. ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a casa. ¿No te lo dije? Le prometí a Yang Yang que iría a casa antes de las 2 en punto. Ah, cierto. Lo olvidé. Ya son las 12. Solo vete a casa. ¡Ey! Repíteme, ¿cuándo es tu boda? ¿En serio que todo se te olvida, verdad? El próximo jueves. El próximo jueves, entendido. Sí, claro. Prometo que te llamaré con tiempo. Me voy. Nos vemos. Yang Yang no te culpa. Su madre te odia a muerte. Dice que estoy a punto de casarme y todavía vuelvo a casa muy tarde todos los días. Vete a casa ahora. Lárgate. ¡Shinian! ¿Qué quieres? Solo quiero darte un consejo como mejor amigo. Por favor, deja de luchar. ¿Por qué no aprendes de mí? ¿Por qué no encuentras a alguien y te casas? Lo dices muy fácil. No hay con quién. ¡Nalan! ¡Cállate! Pide perdón y vete. ¡Nalan, me cae muy bien! Una chica excelente como Nalan. No podrías encontrar a nadie mejor para ti. Ponlo en la agenda. Jefe, ve a bañarte antes de que se acabe el agua caliente. Todos se han ido. Algunos fueron a ver a sus novias, otros volvieron con sus esposas. Jefe, no te preocupes por el cifrado, yo lo tengo. Subí todos los materiales a la nube. No tienen la autorización para descargarlo. Incluso podría bloquear el acceso. Y estaremos totalmente a salvo. No tenemos de qué preocuparnos, lo prometo. No estaba hablando de eso. Decía que todos tienen un lugar a donde ir. Solo tú y yo somos como dos fantasmas solitarios, flotando por ahí. Jefe, dime en quién estás pensando ahora. ¿En Wendy? Estaba pensando que, después de que esto funcione, pienso ir a recuperarla con dignidad. Pero ahora parece que esto va a llevar demasiado tiempo, estoy seguro. Jefe, piénsalo de esta manera. Si logramos hacer esto, podremos conseguir a cualquier chica que queramos. Estoy hablando del amor verdadero aquí. No solamente de una chica bonita al azar. Olvídalo. Señor Peng. Señor Peng. Tu carta de renuncia. Ya deja de enviármela. No la aceptaré. He tomado esta decisión muy en serio.
Conozco el concepto de inversión del office. Obtener el dinero y correr. Las ganancias lo son todo. Eso va totalmente en contra de lo que soy. Me lo estás poniendo difícil de verdad. Profesionalmente, no quiero perder a una colega capaz. Pero ese sentido moral de tu carácter te hace incapaz de ser una inversionista. Por favor, señor Peng, no tiene por qué persuadirme. Lo sé. Es un procedimiento estándar para retener a un empleado que renuncia. Pero no vale la pena perder el tiempo conmigo. Solo fírmelo. Imposible. Acabo de vender Talkbox a Killing. Y tuve una gran ganancia. Dejarte ir sin darte una recompensa va en contra de mis principios. Si no recompenso adecuadamente, la gente se reirá y pensará mal de mí. Lo tomes o no, es asunto tuyo. Te lo dé o no, es asunto mío. Señor Peng, su aprobación de mi renuncia será mi mayor recompensa. ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué siento que eres más linda? De verdad, te ves hermosa. ¿Qué es lo que quieres? Me costó mucho llegar hasta aquí. Caminé casi 10 kilómetros antes de subirme a un autobús que me trajera. Y ahora que estoy aquí, ¿tienes que ser tan grosera? ¿De verdad vienes de las montañas? ¿Qué haces ahí, eh? Estaba pensando que tal vez pueda ayudar a Washington con algo. Solamente para compensar un poco tu elevado sentido de moralidad. ¿Qué quiere decir? Claramente, Liebenteng está decidido a controlar a Talkbox. Puedo dejar que Lofis continúe comprando algunas de las acciones de Talkbox. Por ejemplo, hacerlos dobles o triples. Dime que no es la mejor idea que has escuchado. La valoración de precios del office tiene autoridad en la industria de inversiones. Entonces, sea cual sea el precio, Liebenteng pagará el cheque. Y así, Washington puede ganar más dinero. Gracias. Esta es la primera vez que escucho que la moralidad se mide con dinero. Su propuesta es atractiva para el 99% de la gente, gente totalmente promedio. Pero Washington es la excepción del 1%. ¿Que todavía no admite la derrota? Entonces, lo que sea que esté tratando de hacer tendrá poco efecto. Washington es como Don Quijote. Ha estado luchando solo, pero lo admiro mucho. Al menos todavía tiene conciencia. Ahora entiendo. ¿Recuerdas la vez que llegaste gritando enojadísima a mi oficina? Estaba pensando, ¿hay alguien en este mundo que pueda llegar a controlar a la terca Nalan? Encontré la respuesta. Y me da gusto sincero. Lo siento. Me disculpo por mi comportamiento precipitado. Te lo voy a dejar claro. Mientras yo esté en Lofis, no podrás renunciar.
Dime, ¿quieres dinero? ¿Qué te hace pensar que vine a pedirte dinero? Te desvaneciste en el aire, Lowey, y cambiaste tu número. ¿A tanta gente le debes? Te preocupas por mí. Solo ve al grano. Tengo que ir a trabajar. No me creerás si te lo digo. Bueno, lo creas o no, estoy construyendo un portaaviones. ¿Ves? Sabía que no me creerías. Realmente estoy construyendo un portaaviones. Hay muchos expertos que trabajan conmigo. Todos estamos comprometidos con nuestro proyecto. Solo tenemos 2 días libres al mes. Y no nos quejamos por eso. Hoy es un día libre. Te extrañé. Así que volví. ¿Puede tu portaaviones entrar en el agua? No me crees. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Viste? Tengo razón. Al final contigo siempre se trata de dinero. No puedes solo pedirlo y ya. Y tú hablando de portaaviones. Es lo que me pagaste. No lo usé. ¿No cambiaste la contraseña? No lo hice. La próxima. ¿Qué pasa si vuelvo a fallarte esta vez y no puedo pagarte? Sería genial. Solo desaparece. Ya no quiero verte. No te estoy mintiendo. Estoy construyendo un portaaviones con Li Benteng. Date prisa y vende tus acciones. Sé lo que te digo. Talkbox está bajando. Realmente no vine a pedir dinero prestado. Está bien, no me importa lo que hagas. Solo diles. Todavía estoy aquí, no me fui a las montañas. ¡Deja de hablar de ser inmortal! ¡Ya me puse en ridículo! Te lo advierto, si no te ocupas de esto, te mataré. ¿Qué haces aquí? Quemaré un incienso. ¿Tienes fuego? ¿Vienes a burlarte en un momento como este? ¡Qué buen amigo! Muchos amigos compraron tus acciones. Todas se desplomaron. ¿No tienes algo que decir? No tengo nada que explicar. ¿Qué? ¿No dijiste que estoy jodido? No dije eso. Somos tan buenos amigos. Solo dije cosas buenas. Sí, claro. ¿De verdad? Les dije que deben tener fe en el señor Woyun. Es solo un recipiente con agua. Solo bébelo. Entonces el señor Woyun obtendrá grandes proyectos. Las acciones seguirán aumentando. El límite no será problema. Entonces ocúpate de eso. Yo no dije nada. Ya les dije. El señor Woyun se encargará del proyecto. Del prodigio tecnológico Woshinian de Talkbox. Entrará en el negocio de telecomunicaciones e internet. Y empezará la guerra.
¿Estoy en lo cierto? ¿Ves? Soy un buen amigo, ¿no? Definitivamente pusiste una cámara en mi oficina. Como somos buenos amigos, no deberíamos atacarnos. Además, los buenos amigos tenemos el deber de cuidarnos. No conoces las aplicaciones. Si Guo Xinyan puede explotar el teléfono de internet en 5 años, tomaré su apellido. Es un pozo sin fondo que devora dinero. Si inviertes en él, Qilin lanzará una aplicación de voz. 4 millones no es nada. Cada centavo que inviertas se irá por el desagüe. Esto no es una amenaza. Si esto no es una amenaza, ¿qué es, la lectura de un poema? Lo que quieras. Además, te aconsejo que no compres sus acciones. Si llego a saber que tienes un centavo de sus acciones, emplearé todo el poder de Qilin para destruirte. Está bien. De verdad estoy preparado para una guerra. Venga. ¿Cómo planeas asediarme? Contaré a todos los medios sobre tu legendario viaje de retiro a las montañas. Sobre tu gran viaje mental aventurero de romper los límites humanos y abandonar todas tus propiedades. Conseguiré un experto en RP para que escriba historias sobre ti y te convierta en leyenda urbana. Conseguiré algunos artistas de cómics para dibujar tu imagen como un dios. Y construiré un templo para que la gente te adore. ¿Fuiste tú quien escribió el artículo? Por supuesto. ¡Me hiciste perder más de 2,000 millones! Eres un traidor, Li Benteng. Primero fuiste a mis espaldas. Intento destruir a Talkbox. Y tú estás intentando abrir un agujero en mi red. Me detendré si te detienes. Me detendré. Entonces me iré. No olvides que prometiste compartir el pastel conmigo. Espero que no te atragantes. Sexta actualización. Cuarta prueba de voz. Luca y Yang Yang se van a casar. Y serán muy felices. Señor Li, ¿qué hace aquí? Es tan tarde. Yo le serviré un poco de agua. Siéntate ahora. Tenía la intención de venir. Escuché que nunca dejas la oficina. ¿Cómo estás? Yo estoy bastante bien. Paso todo el día haciendo esto. ¿Es esto reconocimiento de voz? Sí. Eso no es fácil. Varias empresas lo intentaron hace 10 años, pero fracasaron. ¿Cuál es el programa que utiliza para selección de palabras? Algo que escribí solo. Primero leí 1,000 palabras. Dejé que recordara mi acento. Y después de establecer lo básico, vinculé el stock de palabras. Nuestros acentos cambian todos los días. Las computadoras funcionan con procedimientos estándar, pero no hablamos así. Por ejemplo, cuando estamos emocionados o enfermos, cuando tenemos comida en la boca, todos los acentos son diferentes. Sí, entonces mi tasa de error ha sido muy alta. ¿Qué es esto?
Mire esto. Me enfrento al mismo problema. Caí en un agujero oscuro. Hice esto para los ciegos. Los ancianos también pueden usarlo. Por ejemplo, mi papá no ve bien. Necesita lentes para leer mensajes. Es demasiado problemático. Así que fui por el contrario. Quería hacer un programa que convierta los textos en voz para que los ciegos y ancianos también puedan usarlo. Siempre me digo que haga las cosas con gran agudeza y humildad. Eres mejor que yo para lo segundo. Con una aplicación tan buena, lo primero que pensaste fue ayudar a los discapacitados y los ancianos. Eres muy amable. No lo soy. Pero escúchame. Esto nunca va a funcionar. No se trata de tu habilidad. El chino es demasiado particular para esto. ¿Tienes alguna otra idea técnica? Quiero hacer telefonía por internet. ¿Y cómo vas con eso? Me falta personal. Una aplicación de mensajería de voz ya ha causado muchos problemas. Si hicieras teléfono por internet, mucha gente perdería su trabajo. ¿Les darías de comer? Además, no tenemos bandas tan anchas. No has aprendido la lección. ¿Quieres que los operadores te hagan pedazos? Bueno, según usted, no puedo ir a la izquierda ni a la derecha, al parecer. ¿Debería encontrar un rincón para morir o qué? No es para tanto. Ven, busquemos un lugar para beber. Espera un segundo, tengo que cerrar esto. Listo. ¿Quién es? ¿Jin Cheng? Es muy tarde. ¿Qué haces aquí? Quiero ver a Nalan. Adelante. Regresaré a Hong Kong mañana. Probablemente nunca volveré aquí. El centro de investigación cerró. Pronto, South Ocean también cerrará. Solo vine a despedirme. Buen viaje. Soy tan tonto. Como un niño. Por un caramelo. Me porté mal. Causé problemas. Si hubiera sabido que así terminaría, yo no lo habría hecho. Hubiera elegido ser amable. Solía ser amable. Cuando llegué por primera vez a Inglaterra, fue tu cuidado, compañía y preocupación lo que me convirtió de una niña con depresión a una persona feliz. Soy demasiado estúpida. Pero mi papá me dijo que solo los estúpidos pueden tener éxito. Nunca pensé en el éxito. Si no decepciono a mis padres, me consideraré muy exitosa. Dime, ¿qué deseaste? Quiero llamar a mis padres, hablar con ellos con calma y no volver a pelear nunca más. Diles que un chico llamado Jin Cheng está interesado en ti
Y tiene pasaporte de Hong Kong. Hong Kong es parte de China. Quiero intentarlo una última vez. Quizás podamos empezar de nuevo. Mi papá transfirió los activos de nuestra familia a una fundación benéfica en Buenos Aires. Podemos ir ahí y administrar el dinero juntos. Te lo prometo. A partir de ahora, te escucharé. Sudamérica. Muy lejos. Muy lejos. Al otro lado del mundo. Cuando sea verano aquí, será invierno allá. Cuando sea invierno aquí, será verano allá. Todo va a cambiar. Jing Cheng, ya tengo novio. Es Guo Xinyan. De nuevo, que tengas buen viaje. En todo el país, eres el único que puede comer kebabs conmigo. Entonces estamos comiendo kebabs, bebiendo vino, hablando de héroes. Correcto. Héroes del mundo, somos solo tú y yo. La gente de mi equipo está vendiendo acciones en secreto. ¿Te dijeron algo? Para ser honesto, lo hicieron ir. Lo rechacé. ¿Su precio era demasiado alto? ¿Me tratas con desprecio? Fueron muy amigables contigo. Solo acordaron vender la mitad. Todavía querían que tuvieras el control. Así que me negué. También le prometí a Wendy que no te lo diría. Oh. Dime algo, ¿realmente necesitas controlar TalkBox? ¿No te lo dije la primera vez que te conocí? Debo tenerlo. Ya sabes, los que no lo tienen conocen mucho mejor su valor que los que sí lo tienen. Además, ¿por qué no vienes a Killin? Te proporcionaré protección. Una plataforma para que hagas un nombre. Nunca te hablé de un negocio y nunca te traté como un socio comercial. ¿Entonces qué soy? Un amigo. Nunca llevo a mis clientes a comer brochetas. Tienes que creerme. Te lo pediré de nuevo. Por favor, véndeme TalkBox. Zarparemos juntos y crearemos un milagro de internet móvil. ¿Qué dices? Te conozco demasiado bien. Tu persistencia no puede rivalizar con el capital.
Me necesitas. Pero mi sueño es ser una persona independiente, ¿sabe? Debo vivir mi vida de la manera que quiera. Lo siento, señor Lee. No voy a vender mis propias acciones, ¿me entiende? Estás decidido a convertirme en tu enemigo. Será mejor que te cuides. Pero no te preocupes. Te dejaré morir con decencia. No tuve mucho tiempo, así que no pedí sus opiniones. Este es un borrador de la propuesta. Chécalo. Por aquí, por favor. No me siento bien. El señor Wuyun nunca me hizo esperar. ¿Qué quieres decir? En las últimas semanas decidió renunciar. Y renunció como presidente de la junta. Lo que provocó que el precio de las acciones de WeCloud se desplomara. No estoy segura de que quiera ayudar a TalkBox todavía. ¿Estás diciendo que cambió de opinión?幸好你。